Virgo, personas estarán buscándote porque no pueden olvidar tus buenos hechos y tus buenas voluntades que has tenido con ellas. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Mayor y estoy aquí para leer tus cartas españolas. Te llegarán mensajes o recibirás llamadas de parte de una persona que estará muy urgida en contactarte o en acercarse a ti. Esa persona la vemos con el 11 de copa, una persona que se quiere acercar. Esto puede ser en un ámbito familiar, pero también puede ser en un ámbito personal. Estarás participando en una organización, actividad o reunión donde se llevará a cabo algo en cual tú tienes grandes intereses. Mira cómo sale el número 10 de palo y el número 10 de copa. Muy enfocado, muy concentrado para aquellas personas que tienen metas y que esas metas no la han podido lograr y que refieren tus intereses, como esa actividad que se ve aquí, estará muy cerca de lograr esa meta. Al ver estos dos 10 y ese 11 de espada, está indicando un factor de energía muy fuerte que está escrito en tu destino. Veo que has tenido problemas con personas, que esto ha quedado en el pasado y son personas que quizás no están alrededor. Al salir el número 8 de palo en tus cartas, refiriéndose en forma general, donde hay varias personas que se ha cortado la comunicación, se puede entender que la energía todavía está alrededor. Puede ser que entre estas hay una persona que no puede aceptar el que tú has tomado esa decisión. Se puede visualizar que tú eres una persona que te gusta los cambios positivos y que las cosas que te traen negatividad, alguna experiencia negativa, tú quieres mantener la energía positiva y dejar esas personas que han causado malos recuerdos hacia un lado. Por un lado, está bien que tú te protejas, que tú trates de permanecer con energías positivas, con buenas vibraciones. Veo que eres muy espiritual. El número 3 de espada es una carta que habla de algunos problemas u obstáculos que han estado pasando durante las últimas 3 semanas. Aparentemente cosas muy sencillas que tú has podido dominar y que aparentemente son factores del diario vivir. Ya que vemos el número 6 de copa, una carta que habla incluso hasta de un viaje. Muchas veces esa carta habla de viaje, pero también habla cuando tú llegas a salir de tu rutina, cuando tú llegas a hacer cosas diferentes, cosas nuevas. También veo ese número 8 de oro que habla a nivel de lo económico, de lo laboral. Muchas cosas están en balanzas. Estoy percibiendo que tú tienes mucha energía y que eres una persona que siempre ofrece lo mejor de ti a nivel laboral. Te va a ir muy bien. Y aquellas personas que no le está yendo bien en su aspecto laboral tienen que poner una flor de girasol en su casa y también tener perejil en un vaso de agua. Lo pueden poner donde ustedes quieran. También veo aquí el número 4 de palo. El 4 de palo es una carta de seguridad. Es una carta cuando tú tomas una decisión de protección para ti o para un ser querido. Por ejemplo, aquellas personas que son padres, que
buscan la manera de dar lo mejor a esos hijos, estarán conllevando alguna actividad o participando en algún proceso que ofrezca una seguridad o un progreso. Y para otras personas estarán ayudando quizás algún familiar o algún familiar de un ser querido. Pero yo veo cartas de ayuda, veo una carta donde tú quieres ver a las demás personas bien. Sí te veo un poco preocupado, aquí vemos una combinación con el 6 y el 7 de espada. Hay algo que te tiene un poco preocupado, que tú quisieras tener mejor control en la economía o en el aspecto familiar. Quiere decir que en uno de estos puntos tiene que haber algo que arreglar, alguna situación que arreglar. Muchas veces que sale eso también puede ser una persona que refiere a uno de estos aspectos y que llegue a tener un problema. Y que ese problema sea de interés para ti el que se resuelva. Yo veo carta de cosas que van a estar pasando, pero tú la vas a poder dominar muy bien. También sale ese 2 de oro con el 10 de espada. Esa persona que no creía en ti ahora aparece creyendo en ti y diciendo tú tenías razón. Ahí se visualiza con el número 5 de espada, donde te llegan a dar la razón. ¿Quién es esa persona que no creía en ti? La vemos aquí con el 10 de espada. Una persona quizás un poco encerrada a sus propios pensamientos, pero que al final tiene que aceptar que tú tenías la razón o que tú estabas haciendo la forma correcta, también puede ser. Hay personas que a veces no valoran y cuando pasa el tiempo valoran. Esto puede ser a nivel laboral, familiar o personal. No te sorprendas de que una persona te dé la espalda. Eso es lo que vemos con el número 12 de palo. Sale dando la espalda esa persona. Esa persona, de la forma que está saliendo el 49 de espada, es una descripción de alguien que puede cambiar y de la noche a la mañana se puede comportar diferente. Así que tienen que tener mucho cuidado, especialmente para aquellas personas que tengan esperanza de algo positivo de alguien, como en el amor o en el plano laboral también. Se puede entender que esta persona va a ofrecer algo y que no va a cumplir con esa oferta. Antes de que a ti te llegue a pasar eso, simplemente ten mucho cuidado si en algún momento llegas a hacer un trato y que tú estés protegido en todo momento, para que no vaya a pasar una cosa como esta. También el número 9 de palo describe cierta irritación a nivel emocional, a nivel de estrés. El aspecto de trabajo, de cierta manera, ha producido en ti cierto estrés, quizás preocupaciones, algo que tú quieres desarrollar en el plano económico también. Se mira aquí con algunos obstáculos, pero se ve que vas a lograr tus metas. Tu fuerza mental va a hacer que sea realizado esos deseos que tú tienes. También veo que vas a participar en un evento o una presentación que se realizará muy pronto. Me salen cartas de cambios, de medida. Dice que tú estás tratando de realizarte una persona nueva completamente. Cuando las cartas salen con el número 7 de oro y 2 de espada, refiere a una renovación. Y luego sale el 2 de palo, que significa caminos abiertos. Quiere decir que se abren los caminos para ti y que llegas a descubrir alguna circunstancia de mejoría para ti que la vas a tratar todos los días o casi todos los días. Esto puede ser a nivel de la salud física, imagen, físicamente o laboralmente hablando.
También veo que te contactará una persona desde muy lejos buscando amistad o algún consejo. Veo que esa persona va a creer mucho en ti. También sale el número 8 de espada con el número 12 de oro. Es porque hay algunas personas que te han querido afectar. Afectar de una forma quizás económica o de forma laboral. Por eso vemos aquí el número 6 de palo. En el medio, una carta que habla de dinero, que habla de progreso, el número 12 de oro. Y es una carta muy especial porque es la carta, vamos a decir, más grande del oro. Luego, al ver que está en el medio de estas dos cartas negativas, 8 de espadas, 6 de palo, todo está identificando de que intentaron, pero no pudieron. El 8 de espada intentaron hacer el daño. El 6 de palo no pudieron. Así que tus protectores están muy bien, pero a la misma vez yo te recomiendo que tengas mucho cuidado en quién tú confías, cómo tú te desenvuelves en ese aspecto de lo que sería laboral o económicamente hablando. Por otro lado, se ve una propuesta que te hará una persona de tu mismo sexo. Aparentemente una propuesta muy positiva. Número 1 de oro está hablando del resultado a través de esa propuesta. Para los solteros, van a estar evaluando si mantener una amistad o no con una persona, ya que ha habido alguna circunstancia, algunas cosas que no te han gustado de tu experiencia amorosa. Pero aparentemente veo a una persona que hará todo lo posible para conquistarte, ya que esa persona quiere vivir con alguien, hacer un hogar. Es muy importante que tú estés enfocado en tus compromisos. Los compromisos que tú tienes en estos momentos, dale importancia. Y mientras más importancia tú le das a lo tuyo, mejor te va a ir a ti. Por último, veo que le llamarás la atención a una persona por hacer un comentario o hacer algo que va en contra de tu persona. Muchísimas gracias por haber visto este video. Si te ha gustado, dale like y compártelo para yo sentir tu presencia y estar preparado en el próximo video. Y también les quiero dar las gracias por ser parte de este reconocimiento en tener más de 100.000 suscriptores en nuestro canal. Si no estás suscrito en mi canal, te invito a que te suscribas en mi canal. Para mí sería un verdadero honor. Gracias por el apoyo y la unión que me han brindado, que significa mucho para mí. Les mando miles y millones de bendiciones y mis mejores deseos para cada uno de ustedes.